hacen lo que tú, Marcus. Si los guías, te seguirán. Es lo único que entienden los humanos. Liberado a cientos de los nuestros. Lo logramos. Marcus. Marcus, ¿qué pasa? ¿Qué? Ya vienen. Volvamos todos a Jericó. Ahora los humanos no tendrán más remedio que escucharnos. Van a tener miedo. Y el miedo alimenta el odio. Yo elijo el odio a la indiferencia. North, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¡North! ¡Nos han matado!
han masacrado como animales. ¿Quiénes? ¿Quién? Han matado a los nuestros, Marcus. Queremos justicia, Marcus. Pagarán por ello. No tienes por qué hacer esto. No. Por favor. Por favor. Ningún crimen contra un androide va a quedar impune. Y ahora les ofrecemos las últimas noticias. Esta noche a las 2 se han producido ataques en varias de las tiendas que tiene CyberLife en Detroit. Al parecer se trata de una acción terrorista coordinada. Les informaremos. Se han producido daños en muchos escaparates, al igual que en muchos vehículos. Y en varios barrios de Detroit reina el caos. Se han producido daños materiales y hay incendios aún activos en barrios importantes de la ciudad. Aparecido los cadáveres de dos policías que patrullaban cerca de una tienda de CyberLife. Según nuestras fuentes, los agentes fueron ejecutados con sus propias armas reglamentarias. La situación es muy alarmante. ¿Están nuestras máquinas volviéndose contra nosotros? ¿Se han convertido los androides en una amenaza? Es este el comienzo de una campaña terrorista en suelo estadounidense. ¿Qué?